Cuando yo llego aquí me da dolor de cabeza. Vale, ni hablando de esta persona. Nosotros vamos por ahí, en la Benito Mansión, por el canal. Habían unos niños jugando y de repente ellos van y dicen, ¡ay, es un hombre que está ahogando! Nosotros simplemente, como personas del barrio, voluntarios, cogimos, cuando fuimos, él cruzó el canal. Del otro lado iba casi llegando a un monte. Cuando uno de los muchachos acudió y se tiraron y lo sacaron. Unos jóvenes de 16, 17 años. ¿Lo conocen ustedes? No lo conocemos. Pero simplemente uno puede ser como un familiar de nosotros, ahí dice hoy por ti, mañana por nosotros. Simplemente lo sacaron, estaban ahí, yo fui una de las personas que le di los primeros auxilios cuando volvió. Entonces rápidamente acudimos, lo llevamos a la fortaleza lo traímos aquí, pero ya lo canalizaron y está mejor. ¿Qué pasó por debajo de la calle, de la avenida? Sí. ¿Por la alcantarilla? Sí, por la alcantarilla. ¿Y no se sabe desde dónde iba boyando? No se sabe hasta ahora, porque él está canalizado y no ha dado ninguna clase de información. No me sabe el nombre nada. Rafael Vicioso, tengo entendido. ¿Cómo es de Ina? Del barrio San Antonio, por allá atrás. Es la primera vez que tuve a esa persona. Claro. ¿Qué edad más o menos tiene? Debe tener casi unos 56, 57 años por ahí, más o menos, edad así, 60. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que estaba vivo? Ustedes fueron a sacar a una persona que iba boyando. Porque así iba boyando, como que así, como que daba unos brincos y todo. ¿Le dieron los primeros auxilios ustedes? Sí, entre yo y otra persona, se lo digo. ¿No dijiste tu nombre? Marlene Brito. Muchas gracias, Marlene. Ok. ¿El nombre es suyo, señor? Bienvenido a Villamar. Bienvenido, explíquenle a esta persona que apareció allá por el canal. ¿Sí, de ustedes? No, yo estaba acostado cuando oí el murmullo de la gente, cuando dijeron que un viejo se iba ahogando por el canal. Yo me tiré de la cama y salí corriendo, pero cuando vine a llegar ya lo estaban jalando. Yo lo jalé por un brazo también y Quiquito le dio los primeros auxilios, darle la respiración boca a boca. Y entonces ahí vino un motoconcho, lo montamos en un motoconcho. La muchacha salió con él en el motoconcho, lo llevó hasta la fortaleza. En la fortaleza lo montaron en el camión y lo trajeron hasta aquí, hasta el hospital. ¿Piensas tú que si no se le había dado los primeros auxilios allá, se había muerto? Se muere. ¿Llegó a tomar mucha agua? ¿No se le veía el estómago? Sí, sí, tenía el estómago muy sofocado. ¿Muy crecido? Sí. Ok, gracias. Okay. ¿Nos dice tu nombre? Bienvenido a Villamar. Muchas gracias. ¿No?